Gracias por continuar con nosotros. Una prueba de paternidad es un estudio que tiene como objetivo determinar el vínculo genético entre el individuo con su progenitor masculino o con su progenitor femenino, en caso de existir alguna duda. Información de interés en Sonson Son TV Noticias. sección patrocinada por el laboratorio clínico liliana giraldo famila el laboratorio clínico liliana giraldo guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero segundo y tercer nivel de complejidad, encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp, 322-606-6226. Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Con este examen se pretende confirmar o negar la paternidad de un hombre sobre el recién nacido. Y ahora el laboratorio familiar Lab de Sonson lo puede realizar. Lo ideal es que a la prueba las personas asistan de forma presencial. ¿Cierto? Porque hay muchas personas que a veces dicen que si le puedo llevar el cabellito, que si algo... Bueno, eh, digamos que para tener... La certeza y poder dar nosotros como laboratorio un resultado 100% confiable, si necesitamos que obligatoriamente las personas involucradas asistan presencialmente al laboratorio. E incluso para, como exigencia de la prueba, tomamos una fotografía de las personas que están realizándose el examen en el momento pues, que están como acá en el laboratorio durante el proceso de la toma de muestras. Eh, a la prueba deben asistir las personas involucradas. Para el examen, ¿cierto? Para la confirmación. Entonces, el hijo, el presunto hijo, eh, el padre y la madre ojalá fueran las tres personas, ¿cierto? Ah, entonces algunos dirán, pero ¿por qué la mamá? Si sí, pues la mamá digamos está 100% segura, estuvo en gestación, ¿cierto? Pero resulta que si la mamá está presente para el examen y se toma, también muestra a la madre. Eh, los marcadores genéticos dan como una confirmación con mayor probabilidad, ¿cierto? Entonces, y no tiene ningún costo adicional. El costo es igual si es presunto hijo con el presunto padre o si es eh, incluyendo también a la madre. La muestra para este examen es sanguínea y solo se debe realizar un pinchazo en uno de los dedos de los implicados. Este examen no hay que tener, pues, como ningún requisito, ningún prerequisito, ¿cierto? No hay que estar en ayunas, eh, no hay restricción de medicamentos o de patologías, no, no hay ningún problema. Lo que sí es que vuelvo y le digo que las personas involucradas presencialmente deben estar acá, porque el examen, eh, pues, digamos que es un riesgo, ¿cierto? Entonces, para nosotros evitar complicaciones y, y poder dar. Un resultado 100% seguro, es importante que todos estén acá. Es un examen donde se detectan unos marcadores genéticos en el ADN que nosotros tenemos adentro de nuestras células. Entonces, esos marcadores genéticos se comparan con los de la madre y el presunto padre y es ahí donde se puede dar como una probabilidad de, de si es o no el presunto papá, ¿cierto? Nosotros desde acá desde el laboratorio en el momento de la entrega del resultado también es muy importante que estén todas las personas involucradas, ¿cierto? Las mismas que vinieron a hacerse la toma de la muestra. Y les colaboramos con la interpretación del resultado, porque en realidad pues cuando uno mira la hoja de resultados es un poquito un tanto enredada, ¿cierto? Porque habla de marcadores genéticos, pero nosotras acá en el laboratorio estamos pues capacitadas eh, para brindarles esa información y la interpretación de las gráficas que salen. Para realizarse este examen es obligatorio que la madre del menor esté presente a la hora de tomar la muestra en el laboratorio.